Hazme la ciencia. ¿Qué es la que hay, mi gente? Aquí CMC23 de la opinión del 23 con un nuevo video después de mucho tiempo. No les voy a mentir, yo básicamente estoy retirado, por decirlo así. Ya yo no me siento ni youtuber, para serles honesto. Pero hacía mucho tiempo que no me reportaba, que no les decía nada. Y por lo menos no puedo prometer que vaya a estar subiendo videos semanales y qué sé yo. Pero sí, o sea, no tengo, como me dijeron la última vez, la primera vez que yo había dicho que me iba a retirar y qué sé yo. Como me dijeron la última vez, o sea, mira, si te quieres quitar o qué sé yo, pues hazlo, pero por lo menos cada 2 semanas, cada 3, como que danos algo, un update, pa, 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 pa. No tiene que ser como antes, que eso era video como 5 por semana. Y básicamente era un freak, por decirlo así, como que. Pero han pasado muchas cosas. Y no me refiero a los Yankees nada más, me refiero a todo, en deporte en general, NBA. La NBA está bien loca, o sea, se siente bien raro no tener a LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant jugando en estos momentos. O sea, muchos jugadores que estábamos acostumbrados a verlos llegar lejos. O sea, y digo que Kevin Durant estuvo a nada, a un tiro, a unos pies de que fuera un triple, un tiro que tiró y que me hubiera encantado. A mí no me gusta mucho Milwaukee y son los favoritos a ganarlo todo. Posiblemente sean los campeones y lo sigo diciendo. Nunca me han gustado. No soy fanático de Giannis. Pero son los favoritos. Eso sí, son los favoritos. Creo que los tengo a ellos llegando ahora mismo contra Phoenix, que es lo que hay. No me gusta tampoco. No soy muy fanático de Kawhi Leonard tampoco. Ese equipo de los Clippers. Pero sin él también no creo que lleguen. Si los Clippers llegan a finales, no creo que puedan pasar lo mismo que con Utah. Aunque con Utah, Kawhi participó de la serie. Él se lesionó en medio de la serie, pero él participó. Pero yo creo que tiene que participar por lo menos en 2 juegos de la serie para que pase Clippers. Me sorprendería mucho que Paul George consiguiera llevar a Clippers a finales él solo la serie completa. Y más ahora que llegó CP3 de regreso, sería sorprendente y callaría muchas críticas que él estaba ya callando, pero las volvió a recuperar cuando falló aquellos 2 tiros libres, pero después ganó el tercero. Y pues está buena esa serie, aunque los Clippers siempre empiezan perdiendo la serie 0-2 en toda la ronda y terminan empatándola. O sea, así ha sido durante todos los playoffs, una cosa bien rara. Parece que les gusta caer abajo y después estar contra la pared y regresar. Pues sí, eso es lo que hay en la NBA por ahora. No tengo mucho más que decir. En cuanto a los Yankees, me han alegrado cosas. Por ejemplo, el regreso de los Boys hace días atrás, desde que volvió, ha estado dando palos, ganando juegos para nosotros. Regresos que yo quisiera serían de picheo en todo caso. Quiero que vuelva Kluber, quiero que vuelva Severino. Ya quiero ver la rotación una vez, aunque sea una vez completa, porque yo creo que eso es lo que nos falta ahora. O sea, el bateo está decente. A veces uno se apaga, otro se fría, entonces el otro viene y se pone en fire, como Gary Sánchez, que al principio no bateaba con nada, pero ahora otra vez volvió a ser el Gary del 2018, 17, para allá. Un animal, pero Gleyber le bajó como una semana y pico. Josh también le bajó, pero Boyd vuelve y mata. Una cosa es un frío y caliente, como que es bien raro ver a todo el mundo como que un fire a la vez. Pero si por lo menos algunos se ponen de acuerdo de batear juntos a la vez. Tenemos break de alcanzar a Boston, a Tampa, al que sea. Este equipo lo que hace falta es ajustar piezas. Por ejemplo, Chapman también, que lo vi
teniendo uno que otro blown safe. Y al principio de la temporada estaba intocable. Para mí va a ser un All-Star como quiera. Hablando de picheo, mucha controversia en cuanto a las revisiones a los pitchers. Desde que pasó lo de Gerrit Cole y Josh Donaldson y todo ese revolú con los sticky stuff. Que ahora revisaron a Masselchel, a todo el mundo. Bueno, es que a todo el mundo, a DeGrom, a Cole, a todo. Aquí no está escatimando, no está abierto. Y los están revisando a toditos. Pero esto es algo que ellos mismos se lo han buscado también. No es un secreto que todos los pitchers en grandes ligas lo utilizaban. O sea, pero, como digo algo, digo lo otro. Yo no le veo lo malo. Porque si los bateadores usan Pintar, yo no sé por qué el pitcher no puede tener un poco en la gorra o en el guante, en donde sea. Yo nunca le he encontrado sentido a eso. O sea, después que no lo tenga en el cuello o en la cara como Michael Pineda aquella vez para los años, como que así pues se ve mal. Pero si tú lo tienes camuflajeado, a mí nunca me importa eso. O sea, lo que es justo para uno es justo para los dos, pero me da igual a mí. Ese tema me da igual, nunca me ha importado. Si se dijera que son esteroides, pues esteroides es otra cosa, porque es un producto dentro de tu cuerpo que te hace mejor rendimiento, más velocidad, más fuerza, más durabilidad en el campo de juego, evitar lesiones. O sea, ahí te digo que yo estoy totalmente en contra de los esteroides. Pero Pintar, si los bateadores lo usan, como que pues el pitcher también, eso me da igual. Pero nada, gente, yo me voy despidiendo. Era más o menos un update en cuanto a NBA, Yankee, de todo un poquito. Los Yankees están jugando bien, pero estamos tercero como quiera. Todavía hay que recortar más juegos. Queda mucho béisbol. Tenemos serie con Tampa y Boston por jugar. Todavía un montón. Vamos a ponerme el sintonía yo. Yo termino el video ahora. Y nada, suscríbanse. No sé cuándo vuelva a hacer un video. Posiblemente cuando empiecen las finales de NBA. Para ver quiénes llegaron al final del día. Y fíjate, lo que sí me gustaría hacer es un live. Un live, pero en Facebook, contestando preguntas de todo. O sea, de todo. Ahora, contestando preguntas. Y no tendría que editar ni nada, porque no tengo tiempo ni de editar, sinceramente, últimamente, pero. Corillo, eso sería todo por ahora. Ya me voy despidiendo. Gracias por el apoyo. Díganme a quienes van en NBA, a quienes ven ganando, quiénes van a llegar, en cuántos juegos. Lo que digo, Milwaukee parece ser los favoritos, pero ojalá que le dé un palo. Yo voy a apoyar al que esté en contra y ya está, pero lo veo casi imposible que pierdan. Nada, me despido. Este fue CMC 23, de la opinión del 23, y nos vemos en el próximo video, gente. Los quiero. Cheque.